Bueno, pues ya estoy de vuelta en mi casa y aquí podéis ver mi estudio, dormitorio, todo en uno, donde paso pues todo el día prácticamente. A día de hoy me dedico 100% al diseño de camisetas, aunque si me sale algún encargo de algo relacionado con ilustración o bueno, cualquier cosa de diseño, pues también lo hago. Pero vamos, a mí lo que me gustaría es poder dedicarme al diseño de camisetas ya para toda mi vida. Cuando empecé a diseñar camisetas, en realidad las cosas que subí al principio eran fanarts que tenía yo de pues hechos con mi estilo de ilustración. Pero más tarde, cuando empecé a tomármelo un poco más en serio, empecé a probar nuevos estilos, digamos, y cosas que yo nunca había hecho. Entonces, realmente el diseño de camisetas me ha hecho crecer muchísimo a nivel artístico, porque me ha hecho tocar ramas que no me había planteado nunca. Para mí lo mejor de haber nacido en esta época es tener internet, porque para dedicarse a esto, si no tuviésemos internet, pues es que no sería imposible que nuestro trabajo llegase a tantísima gente. Y una de las cosas que más ilusión me ha hecho ha sido poder ver por redes sociales, por Instagram, por Facebook, fotos de gente con mis camisetas. Incluso también hay gente que ha llegado a hacerse tatuajes con algunos de mis diseños, y poder ser capaz de ver esas fotos o de comentarios que te dejan muchas veces por redes sociales o por email, eso yo no lo cambio por nada. Siempre he sabido que quería dedicarme a... no sabía exactamente a qué, pero sí sabía que tenía que hacer algo relacionado con el dibujo, el arte, porque siempre me ha gustado muchísimo. La profesión de mi sueño es esta, el diseño de camisetas. O sea que si puedo vivir de esto durante toda mi vida, yo por mí encantada. Pues mi mayor influencia yo creo que es la música, porque es algo que me encanta, sobre todo el heavy metal. Y siempre que he podido relacionarlo con cualquier cosa que estuviese haciendo, cualquier proyecto, lo he hecho. Por ejemplo, en las camisetas, tengo bastante inspirada en portadas de discos o en grupos. Y también cuando tuve que hacer mi proyecto final de carrera, decidí hacer un libro ilustrado sobre la cultura del heavy metal, que me basé en este documental de aquí, que os recomiendo que lo veáis si os gusta ese estilo de música. A los diseñadores e ilustradores que están empezando les recomendaría sobre todo que no se agobien y que sean constantes. Que no porque al principio no te cojan algún diseño no significa que sean malos. Es simplemente que también hay que tener ojo para ver qué encaja mejor con el público y todo ese tipo de cosas. O sea que al final es como todo, trabajo y todo sale. Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo de Tinao y a toda la gente en Brasil por haberme dado la oportunidad de enseñar un poco de mi trabajo y de mi día a día. Nos vemos en otra. No, 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 no,